El agente fiscal José Luis Torres presentó imputación en contra de las personas indicadas como autores materiales y también como... Lo llamativo del caso es que ayer informábamos sobre la detención de dos personas. Una de ellas incluso ante las autoridades policiales reconoció que estuvo asistiendo prácticamente a todo lo que ocurría lamentablemente con esta niña. Relató paso por paso la forma en que se desarrolló finalmente el hecho ilícito, pero sin embargo hoy ante el agente fiscal José Luis Torres dijo, no, yo no sé nada, Senay Coaima de B, peape historia sea inventante porque aquí llegó mi policía hoy. Más o menos lo que manifestó este Milciades Javier Cristaldo Mongelos, uno de los detenidos el día de ayer. Así es que finalmente ante las autoridades, ante el fiscal José Luis Torres precisamente, el sindicado como... partícipe también en el hecho, refirió no tener conocimiento y negó totalmente lo que dijo ayer a las autoridades policiales. No obstante, está imputado a partir de esta tarde, a las 16 y poquito, cuando el agente fiscal determinó que él está en carácter de cómplice en este hecho ilícito, en el abuso sexual y en el asesinato de la niña de 3 años ocurrido días pasados aquí en Pedro Juan Caballero. Los demás imputados son Jorgelino Juanes y Julio César Ríos. Este último está prófugo de la justicia y el menor de 17 años que también está siendo sindicado como autor material y fueron imputados por el hecho punible de abuso sexual en niños y homicidio. Cabe mencionar que el menor de edad había sido inicialmente imputado por el hecho punible de violación de la patria potestad. La madre de la niña, la señora Salinas, también fue imputada en carácter de cómplice en el hecho punible de abuso sexual en niños y homicidio doloso, que dicho sea de paso, analizando el artículo 135A del Código Penal paraguayo, establece una pena no menor a 20 años de pena privativa de libertad para el hecho ilícito. Lógicamente, se tiene que analizar muchas aristas a este tema. Lógicamente, por tratarse de la madre, en el caso del menor también hay otra legislación, la pena máxima es de 8 años, pero lo cierto y lo concreto es que finalmente, en el día de la fecha, el doctor José Luis Torres presentó imputación contra estas personas ya detenidas y también contra el otro partícipe en el hecho ilícito que está prófugo de la justicia. Gilberto, quiero repasar en limpio, si se puede y si tenés buen retorno. Sí. Hoy ABC de Color publicó en la página 27 los detalles de esta declaración informal que ayer lo anticipamos de manera exclusiva aquí en Crimen y Castigo a través del subcomisario David Delgado, subjefe de homicidios, una de las unidades que trabajó en esta pesquisa con el Departamento de Investigaciones de Amambay. La primera procesada es la madre de la niña ahora fallecida. Es una mujer de 42 años cuyo nombre omitimos porque se trata de una persona cuya identificación podría a su vez llevar a también a la identificación de una víctima menor de edad. Ella, la mamá de la niña, la de 42 años de edad, estaba imputada inicialmente por violación del deber de cuidado y abuso sexual en niños. Esto porque en su casa fue encontrada su otra hija de 12 años que vivía en un concubinato, entre comillas, con un hombre adulto de 30 años. Ahora, en este nuevo escenario procesal, ¿ella por qué hechos fue imputada ahora? En esta nueva causa está imputada por el hecho de abuso sexual en niños y homicidio doloso, Iván. Ya en el caso del crimen de su hija. No como autora. Correcto, correcto, está bien. Abuso sexual en niños y homicidio doloso. Sí, es por el caso de la niña de 3 años fallecida. Muy bien, abuso sexual en niños y homicidio doloso, correcto. Después está, el segundo detenido fue el joven de 17 años, es un menor de edad, por eso tampoco publicamos su nombre completo. Él es el que fue filmado el viernes a las 00:45,
cuando salía de la casa de la niña en el asentamiento Romero Cue y llevando en brazos a la pequeña, que en ese momento estaba dormida. Él fue, al ser detenido, ya adelantó algunas pistas que llevarían a la policía y a la fiscalía a recuperar el cuerpo. Él estaba imputado inicialmente por violación de la patria potestad, porque sacó supuestamente, sin consentimiento de los padres, a esta niña de la casa donde vivía. Ahora, en este nuevo escenario jurídico, la imputación contra él es por... por abuso sexual en niños y homicidio doloso. ¿Como autor o como cómplice ya entró él? Como autor material. A que vean. El tercero en la nómina, que fue el primer detenido de ayer. Vamos a ver en la publicación del diario ABC Color de hoy, si quieren comprar el diario, en la página 27 pueden leer todos los detalles. Él es Milciades Javier Cristaldo Mongelós. Tiene 32 años, el número 3. Él fue identificado por vecinos del asentamiento Romero Cue y al ser arrestado por la policía fue el que contó de manera libre y espontánea, porque así nos dijo ayer el subcomisario David Delgado, que él estuvo y que presenció la violación y el asesinato de la niña, pero aseguraba que él no participó del deleznable hecho. Básicamente él dijo, yo estaba ahí, yo estaba fumando crack con la mamá de la nena cuando los otros tres le violaban y la mataron. Él fue el que suministró la identidad de los otros implicados. Él no había sido todavía imputado hasta ayer. ¿Por qué? Ahí estaba el tema que discutíamos. Había tres opciones. Una, que él se ratificara ante la fiscalía. De hecho, dijo ayer que se iba a ratificar, por lo que él podría ser utilizado como testigo en esta causa de homicidio. Su detención se produjo en el marco de otra causa por abuso sexual en niños que data del año 2020. O sea, Jaopo está tanto ahí preso porque ahora cohibite en causa anterior. Pero él, para no quedar pegado en este homicidio de la niña de 3 años, él se comprometió a ratificarse en su declaración. Podría haber quedado como testigo no más. La otra opción era que él negara sus dichos ya ante el asesoramiento de un abogado, por lo que podría ser ahí ya procesado como uno de los hipotéticos autores materiales del hecho. Efectivamente sucedió lo último. Hoy negó totalmente ya ante la fiscalía lo que supuestamente contó ayer.